canal. Espero que estén muy bien cuando estén viendo este video. Les deseo una linda mitad de semana. Ya vamos por la mitad de la semana. Hoy día para nosotros es martes y los martes las niñas van a la guardería, van a jugar. Sí. Y hoy día la Camila inscribió a Almael también, por los que no son nuevos, no conocen bien. Camila es mi hermana y tiene una guaguita de un año, así que va a ir también. Así que las niñas están muy contentas. Ya nos tenemos que ir porque nuestra cita es a la una. Pero antes de irme, quiero dejar aliñando un salmón, porque eso es lo que vamos a comer hoy día. Y mientras más tiempo lo aliñe, mejor va a ser. Así que les quería compartir cómo es que lo hago, porque de verdad es muy, muy rico y es muy fácil de hacer. Así que dije, le voy a mostrar a las chiquillas cómo yo lo hago. Si ustedes conocen una buena receta de salmón, déjenmela en los comentarios. Me encantaría saber cómo ustedes lo hacen. Porque el fin de estos videos es compartir, que compartamos cosas, que conversemos y todo eso. Así que si saben una buena receta de salmón, déjenmela en los comentarios. Voy a buscar mi salmón por mientras la Sofía me dijo que les quería decir una cosa. Dile, amor. ¡Bravo! Pero no te escucharon bien. Dilo de nuevo. Y mira, siéntate aquí y dilo. Ya, ya hablas fuerte. Soy chiquitita como un pepita gira y tengo un grande corazón por ti. ¡Bravo! Es una poesía que mi mamá le enseñó y me dijo, yo quiero decírsela, así que bravo, gracias. Ya, voy a hacer el salmón. Sí, espérate, amor. Voy a sacar los ingredientes y les muestro al tiro lo que necesitamos. Ya, chiquilla, entonces aquí tengo mis dos filetes de salmón y lo que vamos a hacer como una mantequilla de ajo. Entonces vamos a hacer una mantequilla de ajo, al ojo más o menos, ¿ya? También se puede hacer con aceite de oliva, todo eso, pero yo encuentro que la mantequilla le da un toque especial. Entonces en un bol así eché 3 cucharadas como de té, 3 cucharadas de té son estas. Y voy a echar harto ajo, una cucharada grande, chiquillas, miren, casi se me acaba mi ajo. Pueden exprimir las cabezas de ajo así, picarlas chiquititas y meterlas aquí. Yo ya tengo mi ajo listo. Vamos a echarle ají color o paprika, no sé si tienen merquén. Merquén mejor todavía. Sal. Estoy súper apurada, chiquillas, porque me faltan como 15 minutos para la una. Pimienta. Y esto es opcional, a mí me gusta porque le da un lindo color. Es perejil deshidratado, pero si tienen cilantro del natural, todo lo cortan y se lo echan. Y esto es una mantequilla súper rica. Voy a exprimir la mitad de un limón. Ya ahí le exprimí mi limón y esto tiene un olor, chiquilla, y lo empezamos a revolver. Entonces mi mantequilla ya está bien cremosita, está bien mezclada. Ahora voy a echársela a mi pescado con una brochita. Le vamos a ser bien generosa y lo vamos a cubrir por todos lados. No, y es con una brochita, porque con este no, porque va a caer todo al suelo. Con una brochita sí, no va a caer. Gracias, Sofía, por ayudarme. La Sofía me ayuda tanto. ¿Qué haría yo sin ella, ven? Si ella no le explicara a usted, ¿qué haría yo sin ella? Sí. Gracias. ¿Te gusta esta comida? Sí. Sí, es rica. Sí. Nosotros en la casa somos... ¿Qué? 3. Sí, somos buenos comedores de salmón. Creo que el pescado que más nos gusta es el salmón. A los niños, a todos, de verdad nos gusta mucho. Uy, me voy a ensuciar. No quiero mancharme. Pero de verdad, no se compara el salmón... fresco, como este es congelado, así que está medio chiquitito y todo eso no se compara con el de verdad.
Por su vida. Ya, chiquilla, así me quedó. Y lo que voy a hacer ahora es cubrirlo. Cubrirlo con un papel de aluminio y lo voy a poner en el refrigerador que se alinee bien, que la mantequilla se impregne bien en el salmón y cuando más ratito cuando llegue lo cocino. Me voy porque voy a llegar atrasado, lo guardo así y nos vamos. Llegamos y miren quién viene también. ¿Quién va a jugar hoy día? Sí, cuidado. ¿Tú también vas a ir a jugar? Lea, ¿dónde vamos? Vamos un poquito atrasados, así que nos tenemos que apurar. Acabo de llegar a la casa, van a ser las 7 de la tarde, todavía no almorzamos, así que ahora voy a poner el salmón al horno. Cuando le filmé, después de eso acompañé a mi mamá a comprar y todo eso. ¿Y dónde más fuimos? Eso nomás fuimos a comprar y se nos pasó la hora porque fuimos a un negocio súper grande. Así que ya ahora llegamos y voy a cocinar, o sea, voy a poner el salmón al horno porque de verdad tengo mucha hambre. Los grandes habían quedado en la casa de mi mamá con mi papá, así que ellos ya almorzaron allá, pero yo no quise comer nada porque de verdad quería comer salmón, así que lo voy a poner al horno al tiro y les voy a mostrar. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Con espárrago, una forma súper rica también de hacer los espárragos y se los voy a contar. Miren cómo está mi salmón que ha estado en el refrigerador casi todo el día. Lo voy a poner con el mismo papel de aluminio en el horno, más o menos 20-25 minutos. Y lo voy a hacer, como les dije, con arroz que me quedó de ayer y con espárrago. Ya, mi pescado está casi listo, así que ahora voy a hacer mis espárragos porque esto se demora súper poquito tiempo. Mientras hago mi cosa, estoy viendo a mi amiga y a la Ali. No sé si pueden ver, pero estoy viendo a la Ali. Así que si estáis viendo mi video, Ali, hola. Ya, entonces mientras la Ali me acompaña, yo cocino. Lo que le voy a echar es aceite de oliva. Entonces se le echa un poquito de aceite de oliva. Y saben, yo me he dado cuenta que el secreto de los espárragos para que queden ricos es que no se quemen. Bueno, obvio, es como tenerlos bien poquito tiempo al horno porque antes cuando lo hacía en el sartén como que se me pasaban y todo. Así que descubrí esta forma de hacerlo y es bien rico. Así que le voy a echar un poquito de sal. Lea. Y un poquito de pimienta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice que se llama? Alergia. Pierna. Mi pierna. Sí, la Sofía, llegamos y la Sofía tiene una tremenda alergia en la pierna. Después les voy a mostrar. Y lo último, le he hecho queso rallado. Tengo aquí este queso así rallado. Y sí, a ti te encanta el queso rallado. Le voy a echar queso rallado, lo voy a poner al horno como 8 minutos más o menos. Y cuando esté listo le voy a echar un poquito de limón encima. Y de verdad quedan deliciosos. Sofía, dame. Espérate, dame. Voy a ver mi pescado porque yo creo que mi pescado ya está listo y voy a poner esto 8 minutos. Miren qué rico quedó el pescado, tiene un olor, chiquilla, fenomenal. Y esta salsita, bueno, que es la mantequilla que se derritió y todo, le da un gusto súper rico. Así que ya vamos a comer. El Tomás y la Daily habían comido en la casa de mi mamá, pero ahora quieren comer porque sintieron el olor. Así que tengo mi espárrago ahí. Y voy a calentar el arroz y vamos a comer. Pasaron 8 minutos y ya lo saqué. Y ahora el toque final, le voy a echar un poquito de limón encima. Esto le va a dar un sabor súper rico. Un poquito nomás porque si no quedan ácidos. Limón, limón. Y ya está lista la comida, chiquillos. Ya le di al Tomás y a la Dailis que comieran. Así que ahora vamos a almorzar nosotros. Porque tenemos mucha, mucha hambre. ¿Vamos a comer, Sofía? Sí. Ya, así quedó el producto final. Los espárragos no se ven muy bonitos porque eran delgaditos, pero están súper ricos. Y lo bueno de esta forma de hacer el salmón así es que de repente los pescados se resecan en el horno y este queda súper jugosito.
Voy a probarlo en vivo. Está súper rico, sobre todo se le siente el gusto como al ajo, a la mantequilla, muy, muy rico. Y mi espárrago flaquito, lo vamos a probar. Una delicia, de verdad, una delicia. Empezamos por precalentar el horno a 180 grados Celsius. Los ingredientes son 3 huevos, 300 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, 300 gramos de margarina o mantequilla, una cucharada de sopa de polvo de hornear y una cucharada de sopa de vainilla o si tienen azúcar con sabor a vainilla. También vamos a necesitar 3 manzanas y 200 mililitros de leche. Empezamos por pelar bien nuestras 3 manzanas. Vamos a picar en rebanadas finitas, no tan finas, y por supuesto no vamos a usar la parte del medio donde están las semillas y todo eso. Ahora para la mezcla del queque, lo primero que vamos a hacer es mezclar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una consistencia más o menos cremosa. Una vez conseguida la textura cremosa que buscábamos, ya podemos agregarle los huevos. Una vez los huevos bien mezclados, comenzamos a agregar la harina poco a poco para que no se nos formen grumos. Ahora le toca a los polvos de hornear. Y no olvidemos la cucharada de vainilla. Ya chiquilla, y este es el momento que vamos a empezar a agregar poco a poco la leche hasta conseguir una textura líquida, porque este queque es líquido la mezcla, entonces ahí vamos echando poco a poco. Yo utilicé más o menos 200 mililitros de leche. Y ahora vamos a hacer un caramelo líquido. Vamos a necesitar 100 gramos de azúcar y 2 cucharadas de sopa de agua. Entonces ponemos a calentar un sartén, tienen que ser de estos sartenes que no se pegan, y es súper fácil. Se echa el azúcar a calentar a fuego medio y vamos a agregar 2 o 3 cucharadas de sopa de agua. Y la diferencia de los otros caramelos es que este caramelo no hay que moverlo para nada, o sea, se le echa el agua y se deja ahí.
como pueden ver, lleva 2 minutos hirviendo. Hay que dejarlo hasta que se vuelva café. Aquí, como pueden ver, mi caramelo llevaba más o menos 3-4 minutos. Y si se les pone más café de un lado, pueden moverlo con el sartén, pero no usen cuchara ni ningún utensilio de cocina. Ya, mi caramelo está listo, así que ya bien rápido hay que hacerlo aquí. Se echa en el molde y se empieza a dar así vuelta para que el caramelo quede por todos lados en el molde. El molde que yo usé era bastante grande, así que no quedó con caramelo por todos lados, pero no importa porque con el calor se va a volver más líquido todavía y se va a quedar el caramelo por todos lados. Así que una vez mi caramelo en el molde, empiezo a ponerle los pedacitos de manzana que corté antes, los pongo todo alrededor del molde. Y para terminar vamos a echarle nuestra mezcla por todos lados, vamos a asegurarnos que todas las manzanas queden bien cubiertas y ya está. Y lo llevamos al horno por más o menos 30 minutos. Y así es como queda nuestro queque al final. Hola chiquilla, el día de después del video que acaban de ver, ayer no filmé mucho porque como les conté salí, después cuando llegué, se ve rico, cuando llegué la Sofía le dio una alergia en todas las piernas, así que me concentré más en eso, pero ya hoy día gracias a Dios está bien. Recién llegó a verme el Mael que está ahí con la Camila, yo les filmé de antes, hice una receta, yo la probé. Y ahora le voy a decir a la Camila que la pruebe, como siempre Otman que pruebe y que nos diga de verdad cómo está. Adivina con qué manzana hice eso. Oye, yo no conozco mucho las manzanas, pero imagino... La manzana de tu, de la Joan, de tu suegra. Ah, ¿en sí cómo se hace? ¿City Honey Crisp? No sé, prueba. Espérate que el mal lo voy a bajar. No, mentira. Está súper rico. Pero ese me quemó el caramelo un poco. No, de verdad encuentro que está súper, súper rico. A mí me gustó, es una tarta. O sea, esto es como la tarta. No es como una receta de una tarta típica francesa, pero en vez de ser la masa de tarta se dice de un pie. No, no, en vez de ser la masa de pie, se le hace con masa de queque y bien, es súper finita, pero de verdad quedó súper rica. A mí de verdad me gustó. Pero la próxima vez tengo que dejar menos rato el caramelo. No, debe. Tú sabes que a mí me gustan las cosas quemadas. Sí, pero no está quemado tampoco. No, está a la vuelta donde se ve el queque. Ven, no está quemado, pero el caramelo se quemó un poquito. Oye, ¿te costó mucho hacerlo con las manzanas? No. No, como las manzanas se deshacían. Ah, gracias. Me trajo un café la Camila. Estaban bien, estaban medias malas, así que mejor, porque mientras más como malas estén, me gustan más dulces. La Camila me trajo almuerzo o lunch, vamos a ver qué es lo que es. Sí, espérate, Lea, una crema o no, una sopa, ¿de qué es lo que es? Leinue, ¿pero por qué tiene mujeres verdes? Son los, ¿cómo se llaman? Los arvejas. Se los arvejas. Y ups, y con un pan. ¿Y qué es lo que es esto, Camila? Un bagel. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿De tus ronchas? Bien. ¿Bien? ¿Se te pasaron ya? ¿Sí? Sí. Di gracias a Dios. Gracias a Dios. Son las 6:30 de la tarde, así que ha pasado harto rato desde la última vez que hablamos y cambiamos los planes un poquito y todo eso. Como les mostré, mi hermana me vino a ver. Y después llamé a mi mamá en la tarde, o sea, como a las 4, y les dije, ¿qué están haciendo? Y estaban solos. Así que les dije, los voy a ir a buscar y vienen a almorzar conmigo. Yo ya había cocinado y todo eso, pero no había pensado como en que vinieran a comer acá ni nada de eso. Así que me dijo ya, así que vinieron a almorzar, están aquí conmigo. Les voy a mostrar lo que cociné, no era nada especial porque como les digo, yo ya había cocinado. Pero igual alcanza para todos. ¿Cómo se dice? Donde comen uno,
comen dos, comen dos, comen tres. Así que vamos a comer todo ya. Como les digo, son las 6:30, así que ya vamos. Hice, lo que hice fue pollo al jugo y hice puré. No sé si lo ven bien, aquí está el puré, ya está listo. También hice unos brócoli, hice papas fritas porque al Tomás no le gustan las papas fritas. Y mi mamá le trajo un bistec a Otman, que Otman va a comer más rato cuando llegue del gimnasio, pero aquí lo aliñé con ajo, sal y pimienta. Así que ya está todo listo para comer. Gracias. ¿Cómo está? ¿Está rico? Exquisito. ¿Sofía, te gustó? Exquisito. ¿Sí? ¿Y a ti, Lea? Está riquísimo. Sí, se ve súper rico. Ah, también hice, ah, sí, les mostré, hice brócoli y ensalada de lechuga con cebolla, que es rica. Come, papi, come. Gracias. Prueba, prueba. Salud. 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 Miren qué hacendosa está mi hermana lavando la loza. ¿Por qué está ahí tan hacendosa? Perdóname, yo no estoy hacendosa. Mentira, es súper floja, es súper floja. Pero ahora porque sabía que estoy filmando, empezó a limpiar por eso. Y de hecho, desde que cierre la cámara, va a parar al tiro de lavar los platos y se verá sentar. No, di la verdad, por favor. Yermael recién despertó. Le estamos dando su comida que le hizo su tía. ¿Quiere comer, amor? Mira, vamos a darle comida. Espérense, les voy a mostrar cómo come de bien el Mael. A mí me encantaría que la Lea comiera así de bien, porque él come más que la Lea. Miren cómo abre la boca. ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico! ¿Quién te peinó así? ¿Sí o no que la Camila es súper floja? Y que viene a limpiar aquí como solamente cuando estamos filmando. No, no, hacemos todo. Mentira. Di la verdad, me están dejando mal parada, de verdad. No, mentira, si la Camila es súper hacendosa, ¿cierto? Sí. Pero di la verdad. No, de verdad, miren, dejó todo limpiecito. Había una ruma de loza y dejó todo, todo limpiecito. Su madre, su madre. Le limpió hasta la basura. Su madre la enseñó bien a las dos. Claro, su madre. Salud, chiquillas. Oye, te mandaron muchos saludos el otro día cuando filmaste tú ahí en Llantalón. Dijeron que una amiga dijo que tenía mucho tema para conversar, que erais súper simpática y todo eso. Te he hecho rusa. Ah, oye, la Sofía me pintó, se me olvidó. Sí. La Sofía me pintó. Gracias por los saludos, se los envío de vuelta. Gracias y no, sí tengo mucho tema, pero me da vergüenza hablar en la cámara. ¿Pero por qué? Si estamos nosotras nomás. Pero tengo harto tema. Tengo harto tema y qué más. Y lo otro es que me da vergüenza porque me escucho la voz y no me gusta. No, pero usted ni bonita voz. No, la voz es horrible, por eso me da igual. Es que a todos nos pasa lo mismo, como que uno escucha su propia voz y como que le molesta. Mire, le voy a mostrar a mi nieto más precioso que tengo. Dígale hola. Oh, el más precioso. Hola. No, todos mis nietos son lindos. Tengo 5 nietos. Pero este es el bebé. Pero yo lo amo, los 5. ¿Dónde sacaste 5? Tenéis 4, ¿no? 5. Pero yo lo amo a los 5, pero mire este. Es que él es un muñeco. Se parece a los nenucos. No. Nenucos te llaman. Los nenucos. Sí, un bebé. Es un guatón. Precioso, un guatón precioso. No. No. Es un guatón lindo. Anda con un cochino donde yo le di comida, se ensució toda la polera. Yo lo amo. Pero yo lo amo a los 5. Espero que lo amo a los 5. Es el regalón. Es un bebé. ¿Qué? Así que ya me despido. Les digo, dígale bye. Di bye. Son precioso que tengo. Bye. Bye. Y saludo a todos, besito a todos, cariño a todos y muy pronto estaré en Chile. Mi papá está mirando las circulares porque aquí, papi, dame una... Espérate. Por ejemplo, miren, aquí nos llegan, dejan afuera de la puerta. Mañana nos dejan en la puerta una bolsita con todas las promociones que hay esta semana. Entonces mi papá siempre mira las promociones y después nos avisa y nos dice si quieren comprar carne molida en tal lugar tan especial, si quieren comprar pollo en otro lugar tan especial, y él es el especialista de la oferta, ¿cierto, papá? Sí, así es. Compro las puras ofertas.
Son buenos estos queques, esto de... Sí, de silicona son súper buenos. ¿Son buenos? Sí, son buenos. Porque son reutilizables. Es que yo tengo grandes. No, yo los compré en el Ikea, eso, y después uno los lava y te vuelven a hacer. ¿Pero qué, le pones papelito aquí o no? No, nada. ¿Nada? Nada, pues sí, esa es la gracia. Ah, yo la vi. Y después se salen así como solo sí, del queque sí. Que se salen. ¿Qué es lo que hay de bueno, papi? ¿Cuántos de estos tienes? 24. ¿A dónde los compraste? En el Ikea. ¿Tan buenos? Sí. Oye, ¿qué es lo que hay de especial? Maxi, pero aquí en el Maxi, es el Maxi. Miren. Oye, me dijeron que en Chile las paltas estaban a $5,000, $5,000 el kilo. No, bajaron, creo. ¿El kilo? Sí, bajaron ahora. Está barato porque yo cuando fui a Chile compramos una palta. ¡Mucho peso! Ya, pero la palta aquí, una vale $1,000. Pues si yo ayer saqué la cuenta en el precio del Maxi. Ah, mira, por ejemplo, mira, aquí las paltas están 2 por $5. Pero no entiendo por qué dice 5 unidades. No entiendo, pero dos por $5, no, deben ser dos bolsas por $5. No, dos partes por cinco dólares. Sí, pero ahí dice 5 unidades. Pero acá en el Maxi está la 2 por $2. Miren, ya llegó el catálogo con las decoraciones de Navidad. Hoy hay tantas cosas lindas. Miren qué lindo decorar así la puerta. Ah, miren, ahí está lo que yo compré. ¿Ves que si yo lo encontré súper barato porque valen caro esto? Miren qué lindo. Esto, pero no me gustan tanto con colores, me gustan más blanco, lo encuentro más bonito. Qué lindo. Ah, estos monitos. Estos monitos inflables aquí nos sirven mucho porque como hace tanto frío, con el viento y todo eso se caen, pero son bonitos iguales. Ah, yo me quiero comprar un árbol así. Mi árbol es como así, es verde entero, pero yo me quiero comprar ahora así un árbol nevado. Mira, mami, aquí hay árboles blancos. El Otman quiere que me compre uno así, mira, como de estos uno de estos delgaditos y ponerlo, para tener dos, y ponerlos como en una esquina. Ya ¿a cuánto vida, está pues? Este? ¿Cuánto vale? $300 vale el que yo quiero, caro. Miren qué lindo. Esto, pero estos son más para decorar afuera. Ya, aquí mi papá encontró, dice, un mega especial que vale... ¿qué parte de la carne está? Como posta. Como posta rosada. Posta rosada vale $4 la libra. La libra es como medio kilo. O sea, son como 2,000 y tantos pesos el medio kilo. Está barata. Claro, es que... $4 la libra en el metro. Pero eso en comparación a lo que dan en Chile. Porque en Chile está a 10,000 pesos el kilo. O sea, aquí está... ¿Pero aquí igual está barata o aquí está cara? Está cara hoy. $4 la libra está cara. Ah, o sea, no está en especial. Yo pensé que me estaba vale, diciendo que estaba en especial. $8.80 el kilo. $4,500 de Chile ya, pues tú decís que allá vale $5,000 el kilo. O sea, está casi igual, pues. Ya, chiquilla, es súper tarde, ya están todos durmiendo. Otman se quedó dormido, mis papás se fueron hace mucho rato con mi hermana y todo eso, y yo estaba editando el video y me di cuenta que no me había despedido de ustedes, así que dije no, me tengo que despedir de las chiquillas. Quería darle las gracias por haberme acompañado hoy día, espero que les haya gustado el video. Y hay algo que les quería decir que se me olvida, no sé si me olvida, pero si me olvidó decirle algo, les digo en el video de mañana. Chiquillas, si aún no se han suscrito, no olviden de hacerlo. Déjenme sus comentarios, como ustedes saben, adoro leerla. Y sobre eso me despido y les digo hasta la próxima. Chao, chao, chao.